y comenzamos los dúos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre es? Rayleigh Macedo Erazo. ¿Tu pareja? No, la pareja de canto, por supuesto. Alan Silva y Rayleigh Macedo. Rayleigh Macedo. Ustedes son el dúo banderas. Sin banderas. Yo soy Leonel. Y yo Noel. Y somos Sin Banderas. Un día más se llena de color. Y tú vendrás llenándolo de amor. Ya no me preocupo el caminar, porque tú estás aquí, porque tú estás aquí. Y pierdo todo el miedo que me da, porque tú crees en mí. Tú me enseñaste a disfrutar. Otra, chicos, otra. Mucho más, dejando el sufrimiento atrás, dándome un amor real, siempre tan natural, lleno de libertad, lleno de dar. Eres tú quien sabe bien lo que es. A ver, muchachos, les voy a pedir que cantemos otra canción, porque hay algunas cositas me han llamado la atención, la armonía. Esta es la gente de casting que no le dice a la gente qué canciones deben cantar. A ver. Sí, les digo. Pónganse bonito de acuerdo, porque en el momento que juntan las voces es ahí donde hay algunas desafinaciones, algunas cositas que se escuchan raro. Si me duelen en el fondo de mi corazón, la herida no ha cerrado todavía. No hay forma de que pueda olvidarte yo. Yo siento que he llevado ya mi vida, siempre intento olvidar y te vuelvo a encontrar. Siempre en cada rincón o debajo del mar. Si me voy del planeta, esa estrella fugaz. Si en las noches yo duermo. Ok, chicos, vamos a parar aquí. Porque yo a ustedes les veo futuro como dúo. Creo que tienen ahí para crecer. Pero no como Sin Bandera. Así que mi voto es que no. Sí, es la verdad. Se siente muy débil. Pareciera que estoy en una parroquia, más bien escuchándolo a ustedes. Y la verdad, es un corito bonito, pero no es el Sin Bandera, el dúo que tiene presencia en el escenario. Entonces yo también le digo que no. Muchas gracias, Alan y Rayleigh. ¿Se me va a tratar un tema más? Que me alcance la vida. Lo que pasa es que, bueno... De verdad, chicos, de verdad ya les hemos escuchado dos temas y creo que lo tenemos claro. Gracias. Gracias. Muchas gracias, chicos. Tan cerca aunque estés, tan lejos. Bienvenido, caballero, yo soy. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Waldir García, vengo desde Piura y voy a interpretar a Anthony Kiedis, el vocalista de los Red Hot. De los Red Hot Chili Peppers. Muy bien, ¿vino a verlos cuando estuvieron en Lima? En realidad estuve en Piura, pero no pude venir. Pero sí me moría por estar acá, ¿no? ¿Eres fan de los Red Hot Chili Peppers? Obviamente, de los 16 años. Muy bien. Entonces, el escenario es todo tuyo, por favor. Di quién eres y adelante. Yo soy Anthony Kiedis. Standing in line to see the show tonight. Another light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Standing in line to see we saw tonight. Another light on. No. Here we go. Okay. Yo creo que de repente le hubiera servido ir a verlos para tal vez entender o aprender cómo es que cantan ellos, porque no estoy escuchando la voz, lo siento mucho. Ay, gracias. Claro, claro. Como tiene una voz suavecita, no lo deja. Pero si hubiese cantado... No, mira, te voy a contar algo, que yo fui al concierto. ¿De Red Hot Chili Peppers? Por supuesto, fui con unos amigos y de verdad que no... No tiene nada que ver. Lo bueno es que tú sabes sus canciones. Sí, sí. Tengo mi cancionero. ¿Cómo te llamas? Waldir. Ok, Waldir. Tú eres fan de los Red Hot Chili Peppers. Así es. Ya, pero realmente, yo honestamente te voy a decir que en lo absoluto se parece tu tono de voz a la voz del vocalista de Red Hot Chili Peppers. Es una pena porque en los ensayos me está saliendo muy bien y hasta... Nervios. Así es, ¿no? Pues
los nervios, una vaina. Buenos días. Hola. Buenos días, todavía estamos de mañana. ¿Cómo estás? Bienvenido al casting de la segunda temporada de Yo Soy. ¿Cuál es tu nombre? Luis Alvarado. ¿Desde dónde ha venido Luis Alvarado? Del Callao, Carmen de la Legua. De Carmen de la Legua, bienvenido. Cuéntame, ¿quién te animó a venir al casting? Mis amigos, más que todo. Tus amigos. Ellos te han dicho que te pareces al cantante que vienes a imitar. No, no te han dicho eso. Te han dicho que no te pareces y por eso has venido. ¿Qué es lo que te han dicho? No, es que me animaron porque, como sé cantar, me dices, ¿por qué no vas? Es una oportunidad. Tú sabes cantar. Ajá. Muy bien. Discúlpame una preguntita que no tiene nada que ver con el canto. Discúlpame, Ricardo. ¿Por qué tienes el cabello tan grande, tan largo? Bueno, digamos que me gusta, sí. Ah. ¿Y es para que la personalidad esté rockera? Sí, también. Muy bien, nada más, una curiosidad. Yo sé que tú querías preguntarle eso, pero no, no. Como comprenderás, Fernando, los temas de cabello yo no los registro mucho. No forman parte de mi experiencia, no los domino, no los manejo. Bueno, qué bueno, Luis, que estés tú aquí en el jurado para ayudarnos con los temas de arreglos de cabello que aparentemente son tan importantes. Bien. Volvamos, por favor, al casting. Cuéntame, ¿quién eres hoy día en el escenario? Hoy yo soy Jon Bon Jovi. Muy bien, Jon Bon Jovi, te digo por favor que nos digas con seguridad, yo soy Jon Bon Jovi y canta. Yo soy Jon Bon Jovi. Angel smile is what you say. You promised me heaven and put me to hell. Tears of love got a hold on me. When patience and pressures you can't break free. Oh, you let it go, yeah. Oh, there's no one to run. No one can save me. The damage is done. Shot to the heart, and you're to blame. You give love a bad name. Bad name. I'll play my part, and you play your game. You give love a bad name. Bad name. So you give love a bad name. Okay. Te transformaste. Por ahí. Eso hay que hacerlo en el escenario también cuando voy. Muy bien, estuviste un poco tímido al comienzo, empezaste a cantar y salió otra personalidad. Yo te confieso que al principio me impresioné, me pareció escuchar la voz. Luego la imitación se fue perdiendo, te empecé a escuchar más a ti que a la voz de Jon Bon Jovi. Pero esas primeras 2-3 frases me convencen de que puedes hacer la voz. El hecho de que la hayas perdido luego ya es un tema de ensayo y de técnica. Yo voy a decir que sí pasas a la siguiente etapa. Yo también voy a decir que sí. Bienvenido a la siguiente etapa de Yo Soy. Gracias. Les cuento que el otro día estuve revisando mi Facebook y vi que cada vez son más las personas que se pasan la voz para adoptar un animalito de la calle y así salvarlo. Ese gesto tan sencillo me parece que convierte a las personas en verdaderos héroes. Porque, como diría Coca-Cola, ayudar a cualquiera que lo necesite es un superpoder que todos tenemos. Destapa la felicidad con Coca-Cola. Continuemos viendo el casting para la segunda temporada de Yo Soy. Bien producida, así tiene que ser. Hi. Hola, buenas noches. Caramba, qué bien producida está. Thank you. Gracias. My name is Emily. 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 No eres la primera que viene a cantar como Emily. Sí, el día de hoy. Hemos estado como 4 Emmys y Liz afuera tratando de cantar, pero todo con humildad, con fuerza y que gane la mejor, ¿no? Yo nomás vengo para participar y no sé. ¿Y ese vestuario te lo compraste para este casting? ¿O te lo hiciste para este casting hoy día? Bueno. ¿Las botas? Las botas, el vestido, todo. Claro. He preparado toda una semana para venir acá. Ok. Muy bien. Nuevamente, dinos quién eres. Yo soy Amy Lee, de Evanescence, y canta el escenario estudio. Yo soy Amy Lee. How can you see into my eyes like open doors? Can't you see into my eyes like open door? Leaving you down into my core, where I begun?
spirit's sleeping, so wake up until you find that they really it's back home. Ring me up inside, ring me up inside. Call my name and save me from mother. Be my blood to ride. Okay, vamos a parar acá, porque en este momento fue en el que se me desarmó. Me parece que te faltó aire, que no escuché las palabras completas, que no escuché la frase completa. Estoy un poquito nerviosa. Yo lo sé, pero esta parte es bien difícil y yo dudo que vayamos a encontrar realmente a alguien que la haga bien, bien, bien. Pues mi voto en este momento es que no. Gracias. Ok. Muchas gracias, Emily. La verdad que aplaudo y me parece muy linda tu actitud, cómo has venido producida y todo. Pero ahí como que falta un poquito. Vamos a seguir practicando. Okay. A la hora que te vas, dale alguna recomendación a las personas que vienen a hacer el casting para que no tengan esos nervios que tienes tú. ¿Ok? Ah, no, bueno, gracias. Yo soy Gloria Trevi. Voy a traer el pelo suelto. Tararana. Voy a ser siempre como quiero. Tararana. Voy a olvidarme de complejos. Tararana. A nadie voy a tener miedo. Bien, Glorita. Uy. ¿Quieres que lo diga yo? No, yo lo digo mejor. Más suavecito. Creo que te conviene que lo diga. Glorita, lo siento. No está Gloria Trevi en el escenario. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Nada, Aide. Sigue intentando, la verdad que no está la voz de Gloria Trevi, has estado tú reclamando no sé qué cosa, pero no es la voz de Gloria Trevi. Ok, muchísimas gracias. Gracias, mamacita. Hola, bienvenido, yo soy. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Leopoldo Dante. ¿De dónde vienes? Yo vengo del Callao. Del Callao. Leo, ¿y quién eres tú el día de hoy en el escenario? Ahí empieza justamente el trabajo, ¿no? Yo soy Willy González. Pero también tengo un pequeño guardadito por allí que en caso plan A, plan B, tú sabes, plan de contingencia. Siempre, nosotros tenemos nuestro guardadito, nuestro sobre plan A. Sobre todo el chalaco, tú sabes que siempre viene con algo por ahí. Que hay varios chalacos. Algo caleto. ¿Y cuál es el guardadito? O sea, primero eres Willy González. Y si no... Joey Arroyo. Uy, muy bien. Entonces, ¿vamos primero con Willy González? Ok, chévere. Adelante. Diga bien fuerte quién es y cántenos. Yo soy Willy González. Es que no puedo sacarte de mi mente. Estás atada sin saber a mi suerte. Y es que en mis sueños estás siempre presente. Y es que no puedo sacarte de mi mente. Estás atada sin saber a mi suerte. Y es que en mis sueños estás siempre presente. Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. Ay, amor, daría todo por tenerte hoy junto a mí y olvidar el pasado que nos separó. Me gustó, yo digo que sí. Solo por curiosidad, a ver un poquito de Joe Arroyo. Para el señor Ricardo.